La mayor parte de lo que vemos lo construye el cerebro. Marcus Raichle, neurólogo. Durante los últimos 3 años, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, realicé una investigación sobre cómo se entiende el concepto de vacío en la ciencia, la filosofía y el arte. El resultado es esta serie de pinturas donde elementos naturales como la cera, el barro, la madera y el papel convergen entre sí para que su propia materialidad hable de las sutilezas que existen en la realidad y que muchas veces pasan desapercibidas por nuestros mecanismos de observación o falta de atención. ¿Cómo vemos y cómo el cerebro procesa toda esta información repercutiendo en la mente y en nuestros pensamientos? Fueron las 2 preguntas fundamentales para el desarrollo de este proyecto y para responderlas, tomo en cuenta todo aquello que se nos escapa a nuestras capacidades perceptivas, átomos, fotones o energía oscura dentro del cerebro, temas que acompañan al vacío que nos rodea dentro y fuera de nosotros. La abstracción sucumbe a la realidad tal como la conocemos, rompe los límites de las formas establecidas, sumergiéndonos en el mundo de lo invisible, lugar donde predomina el vacío. A pesar de su connotación de oquedad, es un espacio lleno de posibilidades donde artistas como Casimir Malevich se posicionó en contra de una guerra a partir de un cuadrado negro. Piet Mondrian investigó acerca del universo a partir de sus cuadrados azules, rojos y amarillos. ¿Y qué decir de Hilma af Klint en sus sesiones espiritistas, quien fungía como un canal de ese mundo que no podemos percibir retinianamente, haciéndola crear cientos de pinturas abstractas llenas de simbología de ese espacio invisible? Por tanto, el vacío como exploración formal de la observación es una propuesta para contemplar desde el silencio, desde espacios donde predominan las posibilidades y no las certezas. Como diría el neurocientífico David del Rosario, tú no ves el mundo, tu cerebro se imagina el mundo y lo compara con lo que le dicen los sentidos. El ver sucede más allá de los ojos, del cerebro e incluso del propio cuerpo. Es vivir el acto presente desde la nada. Thank you.
Thank you.